Bueno, gente, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión. En este momento, a ser las 16 horas, estamos en la penúltima hora del evento de Primavera de Latinoamérica Oracle User Community. Le damos la bienvenida a todos y tenemos con nosotros a Adrián Castillo, que forma parte del equipo de PTS de Latinoamérica. Les recomendamos a todos utilizar las funcionalidades que hay a la mano de preguntas y respuestas para que puedan hacerle a nuestro presentador las consultas que tengan a bien, y así las podemos leer en el orden en que corresponden. Las preguntas las pueden hacer durante la sesión o bien al final de la misma, y Adrián estará dispuesto a contestarle a cada uno de ustedes. Sabemos que, como lo hemos venido diciendo, que estamos acostumbrados generalmente en este tipo de eventos a tomarnos algún selfie con el orador, con el speaker, pero en tiempos de pandemia esto ha cambiado un poco, así que les pedimos a todos ustedes, si es posible, que puedan en línea, a través de sus redes sociales, a través de sus cuentas, tomar una fotografía de que están presentes en este momento en nuestra charla, y que la puedan compartir con el resto de personas que están utilizando el hashtag de LAUC Evento de Primavera y el hashtag Primavera LAUC. Recuerden que este evento ha sido por dos días completos. Nos queda todavía, estamos en la penúltima hora del evento del segundo día, todavía hay charlas que pueden aprovechar, y les invitamos a que formen parte de ella. De una vez vamos a empezar, te damos la bienvenida, Adrián, y un gusto y un placer que estés aquí con nosotros. Muchas gracias, Ronald, por la presentación, por la bienvenida. Espero que todos se las estén pasando súper bien. El día de hoy vamos a tener una sesión interesante, intensa. Vamos a ver un poco de teoría y vamos a hacer una demo de esta herramienta fabulosa que tiene Oracle, que es Oracle Machine Learning for SQL. Mientras tanto, vayan poniendo en el chat desde dónde se están conectando, desde dónde nos están escuchando, y en los ratitos que vayan teniendo en las pausas, voy revisando el chat para saber pues de dónde nos están escuchando, chicos. Muy bien, pues vamos a darle. Antes que nada, el Safe Harbor Statement, que ya casi todos se lo saben de memoria. Mi nombre es Adrián Castillo, tengo más de 15 años de experiencia en tecnología, más de 10 años de experiencia en soluciones de base de datos. Formo parte del equipo de Product Manager de base de datos de PTS. Búsquenme en LinkedIn y con todo gusto estamos en contacto o por correo. También quiero aprovechar para compartirles un link, que es Oracle Live Labs. Este link se los voy a compartir en un momento en el chat para que ustedes puedan ingresar. Oracle Live Labs es una nueva plataforma en donde ustedes pueden tomar workshops completamente gratuitos y pueden reservar los ambientes por determinado tiempo dependiendo del workshop. Voy a dejarles el link en el chat para que ustedes puedan ir explorando la plataforma. En un segundo. Adrián, perdón, ¿puedes darle, por favor, otra vez compartir pantalla? Ah, ok. Ahí, ¿qué están? ¿Ahí qué es lo que ven? No, todavía no estamos viendo. ¿No ven nada? A ver, déjame. Con tu cámara únicamente. Listo, perfecto. ¿Ahí ya lo ven? Sí, correcto. Perfecto, muy bien. A ver, les acabo de compartir un link de la plataforma de Oracle Live Labs, en donde vienen varios workshops de lo que vamos a ver el día de hoy. Y también próximamente el workshop que vamos a ver ahorita se va a liberar próximamente a producción aquí en esta plataforma para que ustedes también lo puedan replicar. ¿Ok? Pero, pues, aprovechen toda esta apertura que tiene ahorita Oracle para que ustedes puedan hacer workshops, para que puedan aprender, para que puedan jugar con la nube. Y, pues, vamos a comenzar. Antes de empezar a entrar con los detalles, vamos a dar una breve introducción. Me voy a ir muy rápido con estas presentaciones porque es mucha teoría, pero es muy importante no dejarla de lado. ¿Qué es inteligencia artificial? Si nosotros nos vamos un poco a los antecedentes, sabemos que nosotros somos Homo sapiens, significa hombres que piensan, y el campo de la inteligencia artificial, pues, es un campo, vamos a llamarle nuevo en cuanto a la investigación de la ciencia y la ingeniería, pero sabemos que si hablamos con el rango de edad de una persona normal, pues tiene desde el 1956 más o menos. Entonces,
no es tan nuevo como otras áreas, pero es un campo de estudio muy interesante. Hay varios autores que han definido la inteligencia artificial desde el punto de vista humano, tanto del punto de vista racional. Si vemos uno de los conceptos desde el punto de vista humano, pues dice que es el arte de crear máquinas que puedan ejecutar funciones que requieren inteligencia. Si lo vemos desde el punto de vista racional, pues es uno de los conceptos, dice, pues es el estudio de el área de estudio para poder crear máquinas que piensen, ¿no? O modelos computacionales. Entonces, si analizamos un poco la historia, pues desde 1950 ha habido muchas cosas, hasta el 2020-2021 cada vez ha tenido mucha más relevancia este tema de la inteligencia artificial, y ahorita vamos a entender un poco el porqué. ¿Por qué si desde 1950 existe, por qué ahorita ha tenido mucho auge, protagonismo en las soluciones de transformación digital? De manera resumida, ¿cómo podemos resumir el concepto de inteligencia artificial? Si nos vemos un poco más académico, pues la inteligencia artificial es el campo científico de la informática que se centra en la creación de programas y mecanismos para que puedan mostrar comportamientos considerados inteligentes. En otras palabras, pues que las máquinas piensan como los seres humanos. A mí el concepto que me gusta, muy corto, es simular la inteligencia humana. Si nosotros vemos cómo funciona una neurona biológica, pues vemos que tiene sus dendritas, tiene su núcleo, tiene su axón por donde se transmite la información, y pues tiene otras salidas con las que se conecta con otras neuronas. Si nosotros empezamos a mapear esta neurona biológica para poder hacerla artificial, pues podemos ver que tenemos entradas, tenemos las dendritas, que son las fortalezas de que unen toda la información, se suman o se transforman en su núcleo, en su cell body, pasan a través del axón y salen en un output, en una salida, para poderse conectar con otras neuronas. Ahora, esta neurona podemos hacerla aún más artificial con una función. Tenemos entradas, que son variables de entrada, tienen cierto peso, entran a una función que hace algo, y tiene una salida, una o muchas salidas, porque ahí es uno de los temas cuando decidimos usar inteligencia artificial. Si lo analizamos, pues tenemos el campo global de la inteligencia artificial, tenemos un subcampo que es el machine learning o el aprendizaje automático, y tenemos el deep learning, que es el aprendizaje profundo. Si nosotros vemos, hay más áreas todavía dentro de la inteligencia artificial, y puede ser tan profundo y tan específico como los siguientes campos, por ejemplo, ¿no? Hay áreas de procesamiento del lenguaje natural, áreas de entendimiento del lenguaje natural y generación del lenguaje natural, y cada una de ellas tiene todavía más especializaciones, ¿no? Análisis semántico, análisis de sentimiento, análisis de diálogo. Hablando en particular del lenguaje natural, pues hay una gran especialización en donde ustedes pueden profundizar. ¿Nosotros qué vamos a ver de todos estos campos de la inteligencia artificial que tiene? Lo que vamos a trabajar el día de hoy es el análisis predictivo. Y el análisis predictivo pertenece a la rama de Machine Learning o aprendizaje automático, ¿ok? Hay otras áreas en donde se están desarrollando muchas cosas. Parte de lo más nuevo es la parte de Machine Vision o de Image Recognition, de visión computacional. Pero, pues, todo esto existe y hay herramientas muy fáciles de usar que el día de hoy las vamos a aprender. Si nosotros vemos en el tiempo, pues vemos que lo que realmente le ha dado auge ahorita a la inteligencia artificial es el deep learning, y ahorita vamos a platicar el por qué tuvo tanto auge el deep learning. Machine learning, pues es el aprendizaje automático que consiste en extraer conocimiento de los datos. Análisis predictivo o aprendizaje estadístico, y pues con esto se pueden resolver cosas como recomendaciones automáticas de qué películas ver, qué comida pedir, qué productos comprar. Si ustedes se meten a su celular, pues ya tienen muchas recomendaciones, y ahí se están utilizando este tipo de algoritmos de Machine Learning, en donde si tú te metes a la tienda, pues ya va a reconocer cuáles son tus últimas búsquedas, qué es lo que estás buscando, y te lo va a recomendar, porque está haciendo predicciones de tus búsquedas. De la misma manera, si tú te metes a tu Spotify, vas a ver qué es lo que te está recomendando de acuerdo a tus gustos, de tus datos que has estado ingresando. Entonces, ¿pero cómo funciona? ¿Cómo funciona esto del aprendizaje? Bueno, pues funciona igual que como aprendemos nosotros como humanos.
como humanos nosotros tenemos un conocimiento previo, que a esto le vamos a llamar nuestro dataset, nuestro conjunto de datos, que eso es lo más difícil, ¿eh? Lo más fácil es usar la herramienta, ahorita lo vamos a ver, te conectas, ejecutas unos cuantos queries y sacas información muy importante. Puedes programarla, puedes generar algoritmos, pero lo más difícil y lo más importante es que debes de tener los datos y los debes de tener limpios y bien organizados, porque si no lo tienes, pues bueno, es como si nosotros tuviéramos un mal aprendizaje, pues no vamos a poder desarrollar nuevas inferencias, ¿no? Entonces, nosotros aprendemos así, cuando tenemos un conocimiento previo, nos pasan una nueva información, que son datos que tenemos que evaluar, y en base al entrenamiento que nosotros tenemos con el histórico de datos, pues inferimos un resultado, y con eso es como nosotros podemos decir que somos inteligentes. Lo mismo es, lo hace de esta manera. Ahora, ¿en qué está basado este tema? Pues en el proceso estructurado de resolución de problemas. Esta lámina es muy importante, sáquenle un screenshot, porque con esta es como deberíamos atacar hasta los problemas familiares con nuestras esposas o con sus maridos. Si tú describes el problema, identificas las potenciales causas, recolectas y analizas datos, comparas causas, comparas hechos, recolectas adicionales causas raíz, las identificas, determinas unas acciones correctivas y pues validas una implementación y le das, la monitoreas, ¿no? Entonces, este es la base del cómo resolver problemas en general. Sin embargo, esta misma metodología la podemos extrapolar a resolver problemas pues, de todo tipo prácticamente y, ¿por qué no?, también de inteligencia artificial y de machine learning. Si lo resumimos, pues primero describimos el problema, entendemos el problema, identificamos las causas, evaluamos, implementamos la solución y controlamos para poder validar la solución que estamos nosotros implementando. En Machine Learning, ¿qué tenemos que hacer para resolverlo? Pues lo mismo, normalizar los datos, formato que la máquina entienda, crear un modelo, entrenar un modelo, comprobar su funcionamiento. Debemos de estar conscientes que todo se basa en probabilidades. Ahorita vamos a verlo en vivo y en directo cómo se ve. Definir una estructura y aprender de esa estructura. Queremos encontrar conceptos ocultos o nuevas inferencias, saber qué estamos buscando. Y el ciclo de vida de un problema de Machine Learning, pues es entender el negocio, entender los datos, preparar los datos, modelarlo, evaluarlo e implementarlo. Ahorita lo vamos a correr. Y si nos vamos al flujo del Data Science, es lo mismo al final del día con sus pequeñas particularidades. Adquirir datos, limpiarlos, explorar alternativas, ejecutar scripts, ya es un poco más técnico, pero en la profundidad es lo mismo que es resolver problemas con un método específico. Hay dos cosas importantes, que es diferenciar el aprendizaje automático de la estadística inferencial, que siempre nos la han enseñado en las universidades. La estadística inferencial, pues hablamos del Excel, del BI, de la regresión de datos, de las redes bayesianas, y en aprendizaje automático, pues ya hablamos de perceptrones, de redes neuronales, de clustering, de diferentes tipos de algoritmos, que ahorita vamos a revisarlos a profundidad para tener la teoría. Y hay algoritmos que están clasificados de acuerdo al estilo de aprendizaje. Hay algoritmos de aprendizaje supervisado, algoritmos de aprendizaje no supervisado, que ahorita vamos a ver más a detalle cuáles son esos, y semi-supervisado. Algoritmos, si los agrupamos por similitud, pues tenemos algoritmos de regresión, estos son algunos de ellos, en donde pues están basados en la regresión lineal que nos enseñaron en geometría analítica en la universidad, ¿no? O en la preparatoria. Hay algoritmos basados en una instancia, como el Kanier-Snitboard, que están basados en, pues, qué tan cerca están de cierta base que nosotros definimos como punto de origen. Y aquí está el Super Vector Machine, que es el que vamos a usar el día de hoy. El Super Vector Machine es un algoritmo que nos sirve a nosotros para poder, tal cual, pues, medir distancias entre una base para que podamos, de esta manera, pues, resolver problemas como el que vamos a ver el día de hoy de detección de anomalías o prevención de fraudes o detección de comportamientos de ciertos escenarios, ¿no? Por ejemplo, este otro es algoritmos de regularización. Pues lo que se trata es de regularizar el comportamiento de los datos
Vamos a ver otro, que son árboles de decisión, que son a lo mejor de los más fáciles de interpretar. Ahorita vamos a platicar un poco más de la explicabilidad de los algoritmos para saber cuáles son los más fáciles, pero cuáles son más eficientes. No necesariamente el más fácil es el más eficiente, ¿verdad? Estos son algunos ejemplos de árboles de decisión. Algoritmos bayesianos, pues ya los que veníamos conociendo desde la estadística inferencial. Algoritmos de clusterización, algoritmos de asociación, algoritmos ya de redes neuronales, como el perceptrón, los perceptrones de multiniveles, los de backpropagation, y pues bueno, hay una gran cantidad de algoritmos, y vienen después los de deep learning, que son los que han estado bastante famosos por los últimos años, ¿no? Las redes convolucionales, las redes recurrentes, el long short term memory, que se le llama, y pues bueno, los algoritmos de reducción de dimensiones, los algoritmos de ensamble, el reinforcement learning, que se le llama, vienen otros algoritmos que se aplican ya a visión computacional, por ejemplo, que ya son más complejos. Una de las diferencias entre el machine learning y el deep learning, ahorita lo vamos a platicar también, pero vean, por ejemplo, aquí cómo es el proceso de tokenización, de preprocesamiento, de modelado, y cómo es la salida, dependiendo, para este caso que estamos hablando de un análisis de procesamiento de lenguaje natural, pues tiene un proceso bastante interesante, ¿no? Si vemos un mapa de todas las herramientas que tenemos, pues es una gran cantidad de algoritmos que tenemos dependiendo su funcionalidad. Entonces, tenemos nosotros que identificar muy bien cuál es el algoritmo que realmente voy a necesitar para resolver mi problema. ¿Y cuál es? Pues el más fácil, el que me lo resuelva más fácil, ¿no? ¿Por qué el machine learning resulta tan interesante para poder discriminar, clasificar y categorizar información? Bueno, pues el proceso con el cual se hace es muy sencillo. Para poder empezar a trabajar, lo primero que se tiene que hacer es identificar a los datos y ponerles un valor a cada dato. Aquí, por ejemplo, estamos poniendo un fragmento de una imagen en donde tiene a cada, vamos a llamarle a cada píxel, le ponemos un peso, un valor dependiendo su intensidad, y esos valores los vectorizamos, y una vez que los vectorizamos, pues ya podemos empezarlos a trabajar matemáticamente. Entonces, ahora sí ya podemos trabajarlos de manera artificial, ¿verdad? Para poderlos empezar a analizar y a detectar patrones. Por eso, la base del machine learning, pues, es justamente encontrar patrones, discriminar, clasificar y categorizar. Deep learning, pues, es hacer machine learning varias veces, ponerle más redes neuronales, más nodos a nuestros algoritmos para que de esa manera, pues, pueda ser más profundo. Nuestro modelo, pues, es pasarle datos a nuestro algoritmo. Y con eso nosotros, de manera general, podemos decir que, pues, ya tenemos un modelo con el cual vamos a trabajar de una manera muy simplificada, ¿no? ¿Qué algoritmo usar? Pues lo que platicábamos, el más simple, el que pueda resolver tu problema, no hay que complicarnos la vida. Este tema de la explicabilidad es muy importante, porque si nosotros vemos la gráfica, en el eje de las X tenemos nosotros la explicabilidad, y en la explicabilidad significa que lo entiendas fácil, que sepas qué estás haciendo y por qué lo estás haciendo, ¿no? Pero el desempeño del aprendizaje, por ejemplo, de los árboles de decisión, que son los más fáciles de entender, pues tienen un bajo desempeño de aprendizaje. Por ejemplo, las redes bayesianas, pues igual, un poquito mejor, pero todavía el performance de aprendizaje no es tan bueno. Si nos vamos nosotros, por ejemplo, a los de Super Vector Machine, estamos a la mitad. Si nos vamos a los bosques aleatorios, pues estamos un poquito más, pero con los algoritmos de deep learning, pues vamos a tener un desempeño de aprendizaje mucho mejor, pero va a ser más difícil de explicar, de entender por qué lo estamos haciendo, por qué está fallando, por qué me da ese dato. Y recordemos, todo se basa en probabilidades. Por ejemplo, en esta imagen vemos que se está pasando un proceso de reconocimiento de imagen con machine learning, y nos dice que es un 76.5% de probabilidad de que sea hombre, ¿no? Y del lado derecho, pues vemos que hay probabilidades a lo mejor más eficientes de que nos dicen que son mujeres. Entonces, recordemos, todo va a depender de cómo estamos entrenando nosotros nuestros datos con nuestro dataset, con nuestros datos históricos,
porque en base a eso es lo que nos va a dar nuestro, las probabilidades que nos va a dar nuestro algoritmo. Y este concepto de la explicabilidad, perdón, me trae un poco, es algo de lo que está ahorita en el estado del arte y hay muchas empresas que están fabricando cosas. Entonces, si ustedes tienen una startup, tienen un negocio o quieren hacer algo nuevo, pues esta es una buena área de oportunidad ahorita para que ustedes puedan desarrollar estas interfaces que permiten que sean mucho más fácil para los usuarios que se dedican a hacer este tipo de análisis de información, mucho más fácil de entender, que se puedan preguntar y resolver cosas como el por qué hace lo que hace el algoritmo, el por qué no hace otra cosa, el por qué es exitoso, por qué falla, por qué puedo yo confiar en esos datos y cómo puedo corregir yo errores que salgan del algoritmo, ¿no? Bueno, pues hay empresas que ahorita ya están trabajando mucho en esto que se le llama el XAI para que puedan desarrollar estas interfaces. Y, por supuesto, pues las demás empresas principales pues lo están haciendo también, pero es un área importante en la cual el XAI pues es algo que está ahorita pues tomando bastante relevancia. Muy bien. Ahora, vamos a platicar un poco más de los algoritmos de aprendizaje supervisado. ¿Qué significa? Pues que son algoritmos que tienes tú, en los datos los tienes tú etiquetados. Por ejemplo, si tú vas a evaluar fotos de perros y de gatos, pues tú las vas a etiquetar, vas a decir cuál es un perro y cuál es un gato, lo pasas a tu modelo. Y cuando tú ya lo proceses, pues te los va a separar de acuerdo a cómo lo hayas entrenado. Es decir, tus datos están etiquetados. Tú sabes qué es cada dato. Sin embargo, en el aprendizaje no supervisado, es diferente. En el aprendizaje no supervisado, tú no conoces tus datos. El algoritmo te los va a agrupar dependiendo a las similitudes que tengan ellos, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora qué es Deep Learning. Les voy a compartir este video, se los voy a poner aquí en el chat, denme un segundo, para que lo puedan ver. Y les recomiendo mucho, es un curso del MIT que está bastante bueno sobre introducción a Deep Learning, para que de esa manera ustedes puedan estudiar más al respecto. Déjenme abrir la pantalla, aquí está. Les voy a poner el link de YouTube para que ustedes puedan estudiar el curso de introducción a Deep Learning. Y pues bueno, vamos a regresar a la presentación. Ahí está. Véanlo para que ustedes vean cómo entender los conceptos a nivel académico desde las bases. Déjenme ver si se puede reproducir. Si no, ahorita nos lo brincamos, no pasa nada. Creo que los videos se ponen desde acá. Aquí tengo un link. Vamos a adelantar un poquito. The amazing things that you're going to be learning, you'll be gaining fundamentals into deep learning and learning some practical knowledge about how you can implement some of the algorithms of deep learning in your own research and on some cool lab-related software projects. But this year I figured we could do something a little bit different, and instead of me telling you how great this class is, I figured we could invite someone else from outside the class to do that instead. So let's check this out first. Hi, everybody, and welcome to MIT 6S191, the official introductory course on deep learning taught here at MIT. Deep learning is revolutionizing so many fields, from robotics to medicine and everything in between. You'll learn the fundamentals of this field
and how you can build some of these incredible algorithms. In fact, this entire speech and video are not real and were created using deep learning and artificial intelligence. And in this class, you'll learn how. It has been an honor to speak with you today, and I hope you enjoy the course. Muy bien, pues ahí está el video para que ustedes lo puedan ver. Es algo de lo que permite hacer el deep learning y vamos a avanzar porque todavía nos falta la demo. De manera resumida, hemos visto cuatro conceptos importantes. Inteligencia, la capacidad de procesar información para informar decisiones futuras. Inteligencia artificial, el campo que se centra en la simulación de la inteligencia humana. Machine Learning, un subconjunto de la inteligencia artificial que se centra específicamente en enseñar realmente a un algoritmo cómo hacer esto sin estar programado explícitamente para hacer la tarea en cuestión. Y Deep Learning, pues es el subconjunto del Machine Learning que lleva esta idea incluso un paso más allá. ¿Okay? ¿Por qué el Deep Learning empezó a tener bastante importancia? ¿Por qué lo necesitamos? Bueno, pues porque hacer las cosas de manera manual consume mucho tiempo y no es escalable en la práctica. Y pues siempre nos preguntamos, ¿podemos encontrar cosas de nuestros datos almacenados en el histórico? Pues por supuesto que sí, ¿verdad? ¿Y por qué ahora empezó a tener bastante auge este tema del deep learning y la inteligencia artificial en general? Bueno, pues porque ahorita ya tenemos el hardware, el software y todo el procesamiento que requiere hacer esto, porque los algoritmos existen desde hace mucho tiempo, pero no teníamos el hardware que nos lo permitiera. No teníamos, antes hablábamos de CPUs, ahora ya hablamos de GPUs para poder pues, procesar toda esta información que se necesita. Recordemos nuestra neurona biológica, ¿no? Y nuestra neurona artificial. Y pues bueno, hay una bastante cantidad de modelos que pueden ustedes empezar a verlos en el curso que les compartí, los perceptrones, las redes neuronales de varias capas. Hay dos conceptos importantes, la varianza y el sesgo. Si nuestra varianza es baja y nuestro sesgo es bajo, vamos bien en nuestra calibración de nuestro modelo. Si nuestra varianza es alta y nuestro sesgo es alto, pues estamos completamente fuera de lo que realmente queremos conseguir. Y para poder corregir esto, hay un problema que se le llama el problema del overfitting. ¿Y qué significa? Pues que tus datos están muy alejados de lo que tú estás buscando. Ahorita en la demo, con el ejercicio, vamos a ver cómo hacerle con el Super Vector Machine poder nosotros detectar esos datos que están fuera, que están generando este overfitting, para poderlos eliminar porque me están causando problemas. ¿Qué significa el overfitting? Pues estar completamente fuera de lo que estás buscando. Está el underfitting, que está... es algo similar, y lo correcto pues es que estén lo más cercano posible a lo que tú estás buscando. Hay varias formas de corregirlo. Uno, que tú vayas monitoreando y en el momento que veas que ya se está alejando demasiado de tu objetivo, pues en ese momento lo detienes tu entrenamiento y ya no lo vuelves a entrenar más para que tú puedas pues tener un entrenamiento que valga la pena. Hay otro que es la regularización, se le llama, en donde pues tú le vas quitando nodos a tu red neuronal para que de esa manera pues tú puedas ir viendo el comportamiento y ver si te da un mejor resultado. El early stopping, pues es lo que platicábamos, parar en el momento en el que ya sabes que se está alejando para que de esa manera pues ya no lo vuelvas a entrenar, sino que ya lo dejes y con eso a lo mejor ya puedes empezar a tener probabilidades mucho más cercanas. Siempre vas a necesitar un training data, un validation data y un test data para poder probarlo. De manera resumida, pues ya vimos cómo entrenar un modelo, definir un problema, construir la arquitectura neuronal, recolectar los datos, entrenarlo. Si encuentras un error, pues regresas. Si no, pues lo vuelves a entrenar. Y pues hasta que encuentras ya los resultados que tú estás buscando, pues ya puedes decir que terminaste de entrenar tu algoritmo, ¿no? Tu modelo. Estas láminas me las voy a brincar porque es más teoría de lo que ya hemos platicado. Y vamos a... Hay tres personas que son los que ganaron el Turing Award, que se le llama, búsquenlos en Google.
y síganlos. Estas personas son los pioneros ahorita que están haciendo cosas muy interesantes de vanguardia. Y vamos a hablar un poco más ya de Oracle. En Oracle Machine Learning nosotros tenemos varias APIs que nos ayudan a resolver estos temas de una manera mucho más eficiente y mucho más rápida. Tenemos una API que vamos a platicar el día de hoy, que es OML for SQL. Con SQL nativo, nosotros podemos trabajar, invocar algoritmos, trabajarlos, modificarlos, reentrenarlos y demás. Tenemos otras APIs como OML for R, OML for Python, OML for Spark. Tenemos una herramienta que es Oracle Data Miner a través de SQL Developer. Simplemente agregas la extensión y puedes tú empezar a analizar datos. Y puedes trabajar tú con las notebooks de Apache Zeppelin también. Y tienes una sección de OML, microservices y de AutoML en Oracle Cloud que, pues, te resuelve muchísimas cosas de una manera mucho más fácil y, pues, ya no tienes que a lo mejor meterte tanto a definir algoritmo por algoritmo, sino que tú los invocas y ahorita lo vamos a probar. Muy bien. Pues, todos los algoritmos que vimos se pueden trabajar, se pueden hacer con el API de SQL. Ahorita lo vamos a ver de OML for SQL. Y vámonos a la demo de una vez. Esto es más de lo mismo. Voy a irme a la demo para que podamos comenzar a revisarlo. Me pueden confirmar si ven ahí mi SQL Developer. Ok, muy bien. Voy a abrir acá. Voy a abrir el caso de uso que vamos a platicar ahorita. Es un caso de uso de seguros. Esto ya lo platicamos. Voy a platicarles un poco del caso de negocio para que lo entendamos. ¿De qué se trata? Es una base de datos que nosotros tenemos, aproximadamente 15,000 registros, en donde si nosotros la abrimos, vamos a verla acá. Nosotros tenemos esta base de datos. Vamos a ver qué es lo que tiene. Déjenme reconectarme. Ya me desconectó. Ahí está. Miren, tenemos nosotros varios campos almacenados. Tenemos el ID del usuario, tenemos su apellido, su nombre, su apellido, el estado, la región, el sexo, la profesión. Tenemos un campo muy importante que es si ya nos compró o no nos ha comprado seguro. Tenemos su edad, tenemos si tiene hijos o no tiene hijos, su salario promedio, su número de dependientes, si tiene carro o no tiene carro, si tiene casa propia o no tiene casa propia. ¿Cuánto tiempo tiene con nosotros como cliente? Su estado civil, si está casado o está soltero o divorciado. Si tiene crédito, si tiene fondos en su banco, si tiene... hay otros datos como, por ejemplo, el total de transacciones que ha realizado en los cajeros, su hipoteca. Hay varios datos que nos están dando aquí, su límite de crédito, la cantidad de transacciones que ha hecho en los kioscos de la aseguradora, las transacciones en la página web, y trae dos campos que es digamos un identificador, un score de si es un cliente de nivel alto, medio o bajo, ¿no? Entonces tenemos datos que generalmente en todas las empresas, cada empresa tiene pues sus propios datos que quiere almacenar. Y en este caso tenemos 15,000 registros para poder comenzar a trabajar y descubrir cosas, ¿ok? Entonces, vamos a regresar acá. Tenemos los objetivos de negocio. ¿Cuáles son los objetivos de negocio? Tenemos 4 objetivos de negocio a resolver. El primer objetivo de negocio a resolver es encontrar los usuarios más atípicos para poder eliminarlos, es decir, los que están generando el overfitting, lo que platicábamos hace rato, ¿no? Entonces, el segundo es descubrir, esta es la pregunta que todas las empresas nos hacemos, ¿no? Descubrir quién es mi cliente, cuáles son las características demográficas,
¿Cómo se llama? ¿Qué edad tiene? A lo mejor no a nivel nombre, pero así, por ejemplo, ¿cuál es el rango de edad del cliente que me compra? ¿Cuál es el sexo del cliente que me compra? ¿Cuál es la profesión del cliente que me compra? Ese tipo de preguntas son las que todas las áreas de marketing nos queremos resolver, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver cómo aprender del histórico de datos para poder encontrar quién es el cliente que me compra. A lo mejor ahorita muchos de ustedes van a decir, oye, pues está fantástico poder tener esa solución. El problema, recuerden, el ejecutar el query, el algoritmo va a ser lo más fácil. Lo más difícil es tener esta información estructurada, ¿no? El siguiente caso de negocio que tenemos que resolver es que si nosotros tenemos un cliente que llega a una sucursal o bien se llega frente a un ejecutivo comercial de seguros, que este ejecutivo comercial de seguros pueda tener la capacidad de poder calificarlo en ese momento con ciertas preguntas. Entonces, tenemos que desarrollar una herramienta que permita que se la demos a estos vendedores de seguros para que ellos califiquen al momento si es un cliente potencial o es un cliente que tiene baja probabilidad de que compre. ¿Para qué? Pues para que de esa manera puedan priorizar los esfuerzos y de esa manera puedan, pues, ser más eficientes en el área comercial de seguros, ¿no? Y el último caso de negocio es identificar a los usuarios por su tipo de estado civil, si están casados, divorciados, pero que nos los agrupe y nos diga cuáles son los más raros por su, digamos, todos los que están generando el overfitting, por su estado civil, para que nosotros podamos analizar y ver el comportamiento de esos datos que están a lo mejor, pues, fuera de lo normal. Si nosotros primeramente vamos a eliminar, vamos a identificar a los más atípicos y acá vamos a identificar a los que están fuera de lo normal, entonces estos puede ser que haya alguna transacción rara en esas compras de seguros. Podemos detectar fraudes, podemos detectar anomalías en los comportamientos. No necesariamente es un fraude, pero sí es una anomalía para saber por qué salió tanto de lo normal, ¿no? Estos son los cuatro casos de negocio que vamos a resolver, ¿ok? Entonces, nos vamos a regresar acá. Este es mi GitHub, donde se está desarrollando esto que vamos a ver ahorita para poder subirlo a producción ya en unos días más. Espero ya tenerlo para podérselos compartir. Y a todos los que están registrados en la charla, pues se los voy a enviar para que puedan hacer el workshop y practicarlo. Muy bien. Primer paso, entender el negocio. Ya lo entendimos. Segundo paso, entender los datos. Ya revisamos los datos, ¿verdad? Ya revisamos los campos, ya vimos cómo está. Ahora tenemos que preparar los datos, ¿ok? Para preparar los datos, pues, ¿qué debes de tener? Puedes tener una base de datos on-premise 19C o una base de datos en la nube 21C. Y para que tú puedas ejecutar esto, pues necesitas el dataset o tu información ya lista. Ya entendimos aquí, vimos de qué se trata cada campo, cómo está, de qué tipo de dato es. Y ahora vamos a pasar a preparar la información. Para preparar la información, pues nos tenemos que conectar a nuestra instancia de base de datos. Yo ya tengo una base de datos preparada. Y voy a hacer con el SQL Developer, lo que estoy haciendo es una conexión por SSH para conectarme a la nube desde mi máquina local, para que de esa manera yo pueda ejecutar los queries y pueda copiar y pegar sin ningún problema, ¿ok? Entonces, para eso lo que voy a hacer es, voy a crear un usuario. Voy a crear un usuario que se llama OML for SQL User. Voy a ponerle su password. Voy a otorgarle privilegios. Vámonos para acá. Vámonos ya al SQL Developer. Le voy a otorgar privilegios. ¿Qué privilegios necesitamos nosotros otorgarle a un usuario para que de esta manera podamos trabajar con los paquetitos de OML for SQL? Bueno, pues primero crear sesión, crear tabla, crear una vista. Y este es uno de los más importantes, el Create My Name Model. Entonces, tenemos que otorgarle este privilegio para que pueda crear modelos. También tenemos que otorgarle este otro privilegio para que pueda ejecutar los DDLs con este paquetito. Y, pues, yo le generé también el privilegio de seleccionar cualquier modelo para que los pueda consultar, ¿sale? Entonces, le estoy generando ya el permiso para que pueda leer la tabla porque la tengo con el otro usuario.
creo esta tabla y listo, ¿ok? Entonces, con esto ya puedo decir que mi usuario está listo. Entonces, yo me conecto, genero una conexión. Acá está mi conexión. Genero mi conexión y empiezo yo, reviso cuáles son las tablas que tengo yo ahorita. Ahorita tengo unas tablas que ya me creó, unas vistas, porque ya ejecuté yo el modelo, pero aquí tengo mi tabla, miren, mi tabla con, con la información. Ahí está la información de todo mi historial, de todas las personas que me han comprado seguros. Y yo empiezo a ejecutar estos paquetitos, ¿ok? Primero voy a borrar el paquete, por si es que ya existe. Yo lo borro, lo ejecuto de esta manera. Y ahí ya se ejecutó el paquete, ya lo borró, porque ya lo había ejecutado yo antes. Ahora aquí borro esta tabla, que es una tabla que se le llama el Settings Table, para que yo pueda configurar mi paquete ahí, ¿no? Ok, ahora voy a crear mi modelo desde cero. Yo tengo que crear primero una tabla que se le llama el Settings Table, para que de esa manera yo pueda configurar el algoritmo que voy a usar. Y aquí le estoy poniendo, miren, estoy insertando en esta tabla estos parámetros. Estos parámetros le estoy diciendo que utilice este algoritmo, el DBMS Data Mining punto algo name y el DBMS Data Mining algo Super Vector Machine. Es decir, aquí le estoy definiendo que voy a utilizar el algoritmo Super Vector Machine para detección de anomalías. Listo. Ahora, de aquí yo paso, voy a crear unas tablas adicionales para tener la fuente de datos principal, pero voy a crear esta vista con solo las personas que sí me compran seguro, porque son las que me interesan. ¿Quiénes son las que sí me compran seguro? Y en base a eso, hacer todo mi análisis, ¿ok? Entonces, creo la vista. A esta vista, como seguramente la voy a usar más adelante, voy a crear una más para que yo pueda trabajar sobre esta, ¿ok? Entonces, reviso, mis vistas ya están listas, ahí está, la siguiente vista aquí está también. Y vamos a revisar cómo está la configuración de mi Settings Table. Aquí en mi Settings Table ya tengo yo los parámetros. Estoy diciendo que voy a usar un algoritmo Super Vector Machine. Y aquí es donde voy a crear mi modelo, miren. Es una maravilla este paquetito. DBMS Data Mining Create Model. Aquí le pongo el nombre. Aquí yo le estoy indicando que va a usar un algoritmo de clasificación. Le estoy indicando cuál es la tabla objetivo, cuál va a ser la columna que es mi llave primaria. Y ahorita no voy a poner una columna objetivo principal para el análisis. Lo voy a dejar como nulo para que yo pueda descubrir cosas. En este caso que quiero hacer un anomaly detection, pues yo pueda tomar todos los campos. Porque si yo le pongo un campo en particular, pues me va a tomar ese campo solamente. Si yo le pongo null, va a tomar pues todos los campos. Le indico cuál es el settings table que acabo de crear arriba, donde le indico, pues, por supuesto, cuáles son las configuraciones del algoritmo que voy a usar, ¿no? Entonces, ejecuto mi paquetito, veo que funcione. Se va a tardar un poco porque genera muchas vistas. Reviso cómo quedó mi modelo configurado. Aquí está, miren cómo empezó a configurar ya todo, empezó a trabajar con todos, creó este modelo, creó sus configuraciones. ¿Okay? Si tú tuvieras más modelos con este query, pues tú puedes consultar un modelo en particular. Hay otra tabla que se llama User Mining Model Attributes, en donde vean ¿cómo se guarda información del campo? Se guardan como todos los metadatos para poder analizarlos. El tipo de dato, el atributo, la longitud, la precisión, la escala, si es objetivo o no. Como no pusimos ningún objetivo, pues ninguno es objetivo. Y ahí se guarda información importante. Si nosotros, vean, si nosotros contamos cuántos datos, ¿cuántos campos tiene? Tiene 30. Y si nosotros contamos cuántos datos tiene nuestra tabla que nosotros empezamos a trabajar, tiene 31. Es decir, en esta tabla del User Mining Attributes no trabaja con la llave primaria. ¿Por qué? Pues porque todas son diferentes. No hay ninguna diferencia en esos campos. Entonces, por eso es que no lo trabaja. ¿Ok?
Aquí podemos nosotros revisar y filtrar si tenemos uno en particular, si tenemos un modelo, varios modelos y queremos consultar solamente uno en particular, pues aquí tú puedes empezar a ver y a destripar esto. Ahora, con este query, lo que vamos a empezar a hacer es a revisar ya detalles de nuestros datos. Miren, aquí están las probabilidades, están los coeficientes. Aquí estamos nosotros revisando qué información está guardando al ejecutar nosotros el paquete para cada uno de los campos. ¿Ya vieron? Viene, los va etiquetando y los va analizando. ¿Ok? Vamos a regresar a la página. Entonces, ya creamos nosotros nuestro usuario, ya hicimos nuestra conexión, ya ejecutamos, ya creamos nuestro modelo, ya creamos nuestra setting table, ya creamos nuestras vistas y ya estamos modelando, ya el modelo ya está creado, ya revisamos las configuraciones de nuestro modelo, ya revisamos los detalles de nuestro modelo y ahora lo que vamos a hacer es vamos a revisar las vistas que se han creado que ha creado nuestro modelo. Vamos a ver, nos genera varias vistas interesantes. Miren, aquí están. Vamos a ver, por ejemplo, esta que puse aquí, la class sample, que está por aquí. ¿Ok? Entonces, si nosotros exploramos esas vistas, vean la información que nos almacena. Nos almacena metadatos de cada uno de nuestros campos. Nos almacena información importante de normalización en rangos para que con eso pues se pueda tomar las decisiones. Si nosotros vemos, por ejemplo, otra vista, vamos a ver esta otra vista de normalización, no sé cómo clasificación, a ver si tiene información. No se extrañen que en algunas no les genere información, dependiendo lo que ustedes elijan, pues va a clasificar. Aquí, por ejemplo, está clasificando los campos. Entonces, ustedes pueden ir explorando las vistas para que de esa manera, pues, ustedes puedan ir viendo todo lo que está pasando. ¿Ok? Ahora, vámonos a lo bueno. Vámonos a aplicar ya el modelo con el primer caso de negocio. El primer caso de negocio nos dice que tenemos que encontrar nosotros a los clientes que están completamente generando overfitting, es decir, que están completamente fuera de nuestro promedio. Y vamos a elegir a los cinco clientes principales. Entonces, lo que hago aquí es un query que está utilizando la sentencia prediction details, que es con la que invocamos nosotros a nuestro modelo. Aquí está nuestro modelo, miren. Y nosotros aquí le ponemos, en este campo le ponemos la clase, se le llama. La clase es que la clase 0 es lo más probable de que es como el más probable que esté en overfitting, ¿no? Si le ponemos la clase 1, pues va a ser como el siguiente nivel, y la clase 3 a lo mejor va a ser pues la menos probable, ¿no? Entonces, tiene varios parámetros este campo. De hecho, aquí les voy a compartir el link. Ahora mismo se los comparto para que lo vean. Aquí ustedes pueden ver cómo se compone esta cláusula, porque es una de las más importantes. Voy a pasarla para la pantalla para que la vean. Vean, aquí está el prediction details, la cláusula, y aquí viene la descripción de qué es cada uno de los campos y cómo funciona. ¿Ok? Voy a compartirles el link para que lo vayan viendo en el chat. A ver, aquí está. Ahí está el link para que lo puedan ir viendo. ¿Ok? Ronald, por favor, si ves alguna pregunta que amerite interrumpir la sesión para avanzar y responderla, avísame, por favor, porque entre las pantallas me pierdo ahí con el chat. Ok, entonces lo que estoy haciendo aquí es diciéndole que me traiga, que me los organice y que use todos los campos y que me traiga los cinco principales. Entonces, voy a ejecutar el query. Ahí está. Me trajo los cinco IDs de los clientes que están haciendo overfitting. Estos generalmente lo que hay que hacer pues, es borrarlos y volver a reentrenar para que de esa manera pues, sea más exacto nuestro modelo. ¿Ok? Pero no nos vamos a regresar ahorita. Ahora, si se dan cuenta, del lado derecho viene un dato en XML. Eso es porque viene en un formato XML. Entonces, vamos a ejecutarlo
como script para que nos dé la información de ese campo. Entonces, aquí está, miren, voy a hacerlo más grande. Aquí ya nos imprimió los campos. Si nosotros no ponemos el campo top N en la cápsula prediction details, este campo top N va a tomar como referencia nos va a dar los 5 campos que tomó para poder tomar la decisión de que fuera ese el resultado. ¿Ok? Vemos 1, 2, 3, 4 y 5 campos. ¿Ok? Nosotros podemos modificarlo y a lo mejor ponerle el 7, el 6, dependiendo de lo que nosotros queramos que nos dé. Entonces, aquí nos dice que tomó en cuenta estos campos y por estos campos es que, y aquí nos da el peso, miren la probabilidad, que fue lo que lo hizo determinar a este cliente completamente fuera del promedio. Ahí está este otro, tiene sus 5 campos. Aquí nos dice el algoritmo, miren, Support Vector Machine, la clase 0, es decir, la más probable, y los campos. Este pudo haber sido diferente que el anterior, ¿no? Entonces, ahí ustedes pueden ver la información de los campos. Ahorita les voy a compartir todo esto en el chat. Además, les voy a compartir de una vez para que tengan este código. A ver si no se supera los caracteres. No, sí está muy está muy grande, pero les voy a compartir uno por uno para que los tengan. Pero aquí está para que ustedes puedan crear. Disculpe, estamos a 5 minutos de concluir el tiempo. Perfecto, ya casi acabamos. Muy bien. Ahora, vamos a borrar aquí. Y vamos a avanzar con el siguiente caso de negocio. El siguiente caso de negocio nos dice... Ahí está acá. El siguiente caso, el primero ya lo resolvimos. Ya encontramos a los 5 casos, a los 5 clientes que están fuera de nuestro... Ahí está. Se los voy a compartir porque a veces esto es lo más importante, los queries, porque ya uno se puede poner a jugar. El siguiente caso de negocio es, ¿quién es mi cliente? ¿Quién es? ¿Cómo se comporta? ¿Ok? ¿Cuántos años tiene? ¿Qué sexo es? Entonces, aquí lo vamos a buscar. Aquí está. Lo ejecutamos. Y aquí nos dice que nuestro cliente son las mujeres de 43 años que tienen en promedio pues 2 años con nosotros, y los hombres que tienen en promedio 33 años y que tienen en promedio 3 años con nosotros, y aquí está la muestra de la cantidad de clientes que cumplen con esa condición, y por eso nosotros debemos de lanzar campañas a marketing a las mujeres de 43 años y a los hombres de 33 años o en ese rango, para que de esa manera pues podamos atraer nosotros más clientes. Con eso ya estamos resolviendo un problema interesante, ¿no? Ahora, vámonos con el siguiente caso de negocio. El siguiente caso de negocio es, ok, yo ya tengo un modelo entrenado, yo ya tengo identificado quién es mi cliente y demás, pero ahora yo necesito darle una herramienta a mis vendedores de seguros para que ellos puedan calificar el prospecto en el momento que llega o en el momento que están haciendo una llamada para saber si el prospecto es bueno o malo. Y simplemente se traduce en una interfaz con un formulario donde pueden ellos ir ingresando datos, y esos datos que van a ingresar pues son datos que les vamos a pedir, ¿no? Y este es el query que va a hacer que trabaje ese formulario. Dice, por ejemplo, aquí, un cliente de 44 años que tiene 3 años de cliente con nosotros, que es programador, que es soltero, que vive en el norte, que es de Nueva York, que es hombre, que tiene un salario promedio de esto, que no tiene casa, pues tiene un 60% de probabilidad de que nos compre el seguro. Ahora vamos a cambiarle, ¿no? Vamos a ponerle otro, por ejemplo, a ver, voy a tomar los datos de acá para que no haya tanto, por ejemplo, profesión, un abogado, a ver, vamos a ver, un abogado aquí, le ponemos abogado. Ponemos abogado, le ponemos un abogado joven o grande, como quieren, un abogado grande, de 64 años, si tiene casa, vamos a ponerle que si tiene casa propia, y vamos a ver qué probabilidad nos da. Pues vean, nos da una probabilidad del 60%, ¿ok?
Entonces, así ustedes pueden ir jugando con el query para que puedan darle pues esta herramienta a sus áreas de negocio para que de esa manera pues puedan calificar mejor a sus prospectos y utilicen el modelo que ya generaron para predecir el futuro, ¿no? Muy bien, vámonos con el último porque se nos hace tarde. Ya vamos en el caso 3 y vamos con el caso 4. Vamos a agrupar, vamos a detectar los casos raros agrupados por su estado civil. Entonces, aquí vamos a agregar este query. Vamos a ejecutar este query, que está un poco más complejo. Pero aquí, miren, nos está agrupando los IDs por estatus marital y nos está dando el rango de anomalía. Es el más anómalo, vamos a llamarlo el menos anómalo de estos dos, de este grupo de divorciados, de los grupos de casados. Pues este es el más anómalo y el otros estados civiles que no están registrados, solteros. Y acá igual tenemos un dato en XML, entonces ejecutamos el script, el query como script. Y de esa manera nos va a dar información de los campos, el algoritmo que está usando, la clase 0. Y ya vemos a más detalle por qué está tomando en cuenta esa clasificación, ¿ok? Muy bien, pues voy a compartirles este otro query para que también lo tengan. Ahí está. Perfecto, pues hemos llegado, ya resolvimos los 4 casos de negocio. ¿Y qué podemos concluir? Bueno, pues de entrada concluimos que el algoritmo de Super Vector Machine pues es muy funcional para resolver problemas de detección de anomalías que pueden ser usados para detección de fraudes, para detectar el overfitting que platicábamos. Y pues sabemos que con estas herramientas podemos prospectar clientes también, porque en base al entrenamiento que tenemos y la probabilidad que nos da, podemos nosotros calificar, prospectar mucho mejor a nuestros clientes, pero pues siempre y cuando tengamos nuestra información almacenada de manera estructurada y recordemos que todo está basado en probabilidades, ¿ok? Y con esto, pues, tenemos una herramienta poderosa para nuestros ejecutivos comerciales, para nuestra gente de marketing, para que puedan generar más dinero en nuestras empresas y puedan, pues, generar más utilidad y todos sean más felices con dinero, ¿no? Entonces, pues, bueno, creo que estamos en el tiempo. Ronald, coméntame si tenemos preguntas, si hay algo que contestar. Por el momento no tenemos ninguna pregunta en el chat. Nos acompañaron gente de Colombia, de Ciudad de México y de Costa Rica. Pero por el momento no tenemos ninguna pregunta de parte del público. Excelente, muy bien. Chicos, pues con toda confianza, los veo en LinkedIn, los veo en Facebook. Contáctenme, estamos en contacto, compartamos conocimiento. Les agradecemos mucho que hayan asistido a la charla, que hayan tenido la paciencia. Sé que fue un ritmo muy rápido, pero si no, no íbamos a poder ver los términos. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado. Ronald, muchas gracias también por tu tiempo, por estar al pendiente de los chicos. Y pues bueno, no me queda más que esperar y ver si hay algún comentario más. Si no, pues dice, ¿van a compartir la presentación que se grabó? Sí, sí vamos a compartir la presentación. Las vamos a subir a un Google Drive y ya se los vamos a compartir a todos los registrados para que tengan acceso. Y de todas maneras, esta charla en particular se está transmitiendo en el Facebook de Latin American Oracle User Group. Pueden ingresar para que también ahí puedan verle y darle replay y ver ahí repasarla las veces que ustedes quieran, ¿ok? Muy bien, pues no sé, Ronald, si hay algo más que comentar. No, Adrián, precisamente no tenemos en este momento ninguna pregunta, nada más pasen el link del Facebook, ahora se los pasamos ahí a todos, y de antemano nada más agradecerles a toda la atención, a todos y a toda la atención de esta tarde. Gracias a ti, Adrián, por tu demostración y gracias por compartir tu conocimiento con toda la comunidad de usuarios. Perfecto, pues gracias y estamos en contacto. Hasta pronto a todos. Gusto en verlos.